La independencia efímera. Efímero es algo que dura poco tiempo, o es pasajero. Se conoce como independencia efímera al período de la historia dominicana, que va desde el 1 de diciembre de 1821 hasta el 9 de febrero de 1822. Fue declarada por José Núñez de Cáceres y Albor. La famosa avenida Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, fue nombrada en su honor. Cáceres llamó al nuevo país, estado independiente del Haití español. Cáceres hizo un acuerdo con Simón Bolívar para recibir su apoyo. Por eso, los colores de la bandera del Haití español son iguales a los de la Gran Colombia, de Simón Bolívar. El apoyo prometido por Simón Bolívar nunca llegó, pero tampoco hubo apoyo local para la recién formada república. Debido a esto, el 9 de febrero de 1822, Boyer, presidente haitiano, cruzó la frontera con 12.000 hombres y tomó posesión de Santo Domingo. Solo 2 meses y 8 días duró la independencia efímera. Boyer unificó la isla e inició el periodo que conocemos como ocupación haitiana.